Juro que dejaré en un segundo plano mi ética y mi moral en épocas de crisis financiera. Juro que no interpondré los derechos humanos a las medidas de ahorro o maximización de beneficios. Juro que no utilizaré instalaciones del Estado para diagnosticar a inmigrantes irregulares. Juro que no negaré asistencia sanitaria a nadie, salvo que no tenga NIE ni DNI. Juro que no recetaré medicamentos contra el SIDA a quien no aporte a la Seguridad Social. Pero sobre todo juramos que todo lo que dijimos antes no lo cumpliremos nunca. La reforma sanitaria pretende que dejemos sin atención sanitaria a las personas sin papeles, pero la salud es un derecho universal. Por eso hemos jurado atender sin discriminar y lo vamos a seguir haciendo. Porque curar no solo es nuestra obligación, sino también nuestro derecho. Apoya la objeción del personal sanitario. Firma en www.derechoacurar.org. Médicos del Mundo. Bueno, soy de Pakistán, llevo 27 años aquí en Cataluña, yo soy pensionista y bueno, yo lo veo que está mal. Está mal, es mal quitar. Solamente la atienden de emergencia y tiene que ser mucho de emergencia, o sea que está muy chungo. Bien, es una normativa muy reciente, de hace apenas una semana, y todavía no conocemos muy bien cómo se está aplicando. Además, ha habido una cierta política, yo creo que deliberada, de confusión, porque evidentemente es una medida que va claramente, ¿no?, contra los derechos humanos, ¿no?, la obligación médica de atender a toda persona que tiene un problema sanitario, ¿no? No tiene papel, encima que ya quita una tarjeta sanitaria, por ejemplo, uno que pone malo, cualquier enfermedad ya te cae, ¿y dónde va? ¿Dónde va? ¿Que morir allí en la calle? Yo creo que sí que vamos a ver una importante disminución de la calidad de la atención sanitaria, porque atender solamente de urgencias pues es el peor tipo de atención, es la atención en salud de peor calidad. Las personas van a urgencias cuando no pueden más, cuando ya los síntomas de la enfermedad están muy avanzados. Eso es lo contrario de lo que se tiene que hacer en una intervención en salud. Pues yo, como española y catalana, lo primero que tengo que decir es que no estoy de acuerdo por una cosa. Por si quitamos toda la sanidad, habrá muchas infecciones, habrá muchas plagas, incluso habrá lo que no queremos, peste, tuberculosis, gente que no está atendida y que puede ocurrir mucho. Y todo eso sería un mal para el país. Los inmigrantes son personas que ya de por sí sufren un nivel de estrés muy importante y en el contexto actual de una gran crisis económica y social el estrés es todavía mucho mayor y sobre todo los inmigrantes que están sin papeles, que están además viviendo estas circunstancias, están en situación de persecución, de acoso, de soledad, ¿no?, un poco lo que hemos descrito como síndrome de Ulises, lógicamente pues van a tener muchas mayores dificultades y van a necesitar justamente más atención, ¿no?, justamente ahora que se les cierran las puertas. Me ha servido muy bien porque he tenido algunos accidentes, algunos cortes, algunos dolores que vienen normal, de cabeza, de estómago. Aquí la atención es fabulosa con la tarjeta, vamos, que sin la tarjeta no eres nadie. Deberíamos marchar de aquí, porque es muy necesario. Y si no podemos, tendremos que ir de aquí o si no, hacer algo más. Claro, para los médicos es un gran conflicto ético porque nosotros tenemos un juramento hipocrático de que hemos de atender a cualquier persona que nos pide ayuda sin mirar ningún otro tipo de condicionamiento, ni ideológico, ni étnico, ni legal. Cualquier persona que nos pide ayuda tenemos la obligación de atenderles. Entonces, claro, evidentemente esto provoca un choque deontológico y ha habido miles de médicos pues, que hemos planteado que evidentemente no íbamos a cumplir esa normativa.